Kaixo egunon, eguardion guztioi, eta mila esker gerturatzeagatik, gaurkoan Zumarrako plaza honetan, orez hartzen dugu geurean, Zumarrako ahotsa Europan izan dan Idoia Mendia. Decía que bienvenidos a todos y a todas y desde luego para nosotros es un orgullo contar con la presencia de Idoia. Idoia que ha sido referente en nuestras peticiones que al final han recabado fondos europeos y que en ese sentido también no tengo nada más que dar las gracias por toda la labor que ha realizado, no solamente en el ámbito de empleo, donde tenía una interlocución directa, ya que era responsabilidad suya siendo vicelendakari, sobre todo consejera, sino también en todo lo que ha podido ayudar para que esos fondos europeos pudiesen llegar a Zumárraga. Referente a los ámbitos suyos, yo me voy a dedicar a decir la experiencia que hemos podido llegar a tener en Zumárraga estos últimos prácticamente 4 años y en este caso también recordar que hemos tenido una experiencia piloto en un proyecto de inserción sociolaboral con una contratación de 10 personas y que desde luego han estado realizando ese proyecto también financiado, como digo, esa experiencia piloto que solo se ha podido trasladar a toda Euskadi y también el punto de partida fue Zumárraga. Con ello también se han tenido también, de la mano de Idoia, otro tipo de proyectos en la inserción sociolaboral, de primera experiencia, de jóvenes de Zumárraga y del entorno, y que también ha tenido esa financiación con fondos europeos, ya no tanto los NEX, sino con los fondos ordinarios que también hemos llevado adelante para poder instaurar y plasmar esas experiencias en Zumárraga. En estos últimos 4 años puedo decir que han sido en torno a 25 personas las contratadas con esas experiencias y con esos programas específicos, que tenemos una inversión en personas de en torno a 400.000 euros, principalmente con fondos europeos, pero complementados también con fondos municipales, y que desde ahí también proyectamos esas primeras experiencias, esas experiencias laborales a esas personas que tienen esa dificultad para poder acceder al mercado laboral. Más allá de ello, estoy hablando de 400.000 euros, más de 25 personas contratadas los últimos 4 años. Esto también ha sido por la interlocución y la colaboración interinstitucional, que no puede ser de otra manera, pero que desde luego siempre hemos recibido una puerta abierta cada vez que hemos ido a tocar la puerta, en este caso, de Gobierno Vasco. También tengo que mencionar la implantación de esos fondos europeos, de esos NEXT, en este caso, en Zumárraga. Y estaríamos hablando de este mismo entorno, esta regeneración urbana en el centro, que llevaba más de 40 años sin prácticamente tener ninguna reforma y que en total hemos conseguido tener tanto la reforma, la calle Soraluce, la plaza, lo que estamos actualmente con la calle Legazpi, la trasera y Bayondo, pero de igual manera también con la calle Jayalay, 3 millones y medio de euros vinculados directamente en la regeneración urbana, que también eso proyecta también para poder tener esa Zumárraga que nos proyecta al futuro y que desde luego estamos sentando esas bases ya prácticamente en esta regeneración central. Y con ello también, sumándole esos 400.000 euros, estamos rondando los 4 millones de inversión directa de fondos europeos en Zumárraga. 4 millones de euros de inversión directa en Zumárraga. Para ello también tengo que recordar que hemos tenido la capacidad de poder, de la mano también de Gobierno Vasco, fomentando esa colaboración interinstitucional con el Departamento de Vivienda de Gobierno Vasco para poder poner en marcha 108 viviendas que a final de año van a ser una realidad y que principalmente van a ir dirigidas en ese alquiler social gracias a esos fondos NEXT en Zumárraga para los jóvenes de Zumárraga para poder facilitar la emancipación que como todo el mundo sabemos rondan los 30 años en Euskadi que desde luego queremos que sea mucho menor con una capacidad juvenil para que puedan desarrollar su proyecto de vida en Zumárraga. Una inversión de 13 millones de euros, de los cuales están financiados con prácticamente 5 millones de euros esa financiación europea. En total estamos hablando de 9 millones de euros de financiación de fondos europeos, principalmente NEXT, en Zumárraga y para los zumarratarras. Y en este caso yo creo que también es con orgullo poder poner en valor la gestión que se ha realizado desde todas las instituciones para poder llevar adelante este proyecto de Zumárraga con esa financiación europea que de otra manera sería imposible. 9 millones de euros para Zumárraga, que nos orgullece mucho en esa gestión. Besterik gabe, nire partetik eskerrak ematea, Idoiak egin izan duen ekarpen guztiari. Nos estamos jugando mucho en las elecciones del próximo domingo
Y en este sentido también es o avanzar de la mano de los socialistas en Europa o retroceder de la mano de la derecha y de la extrema derecha en Europa. Y para eso la gran familia socialista tiene que ser más fuerte que nunca para poder poner encima de la mesa esos derechos sociales que desde luego todos estamos trabajando y que luego redundan y tienen esa repercusión en el día a día de los ciudadanos, en este caso de Zumárraga. Muchas veces se nos pierde la perspectiva cuando hablamos de Europa, pero es claro ejemplo, muchas veces lo comento, claro ejemplo de esa Europa que gestiona esos fondos europeos que el presidente de gobierno ha podido conseguir con esos 163.000 millones de euros en España. Zumárraga lo puede decir con esos 9 millones de inversión y desde luego de manera real con la regeneración de esta zona centro de Zumárraga. Besterik gabe. Nere partetik zer gutxi gehiago, gonbidatu, guztiak datorren igandean alderdi sozialistari bozka emateko, konfiantza hori eskaintzeko, eta hasi deten bezala bukatzen dut, gure ahotsa, Zumárragaren ahotsa Europan, idoia da eta idoia dauka. Concluyo, desde luego, agradeciendo la participación y sobre todo el esfuerzo que va a desempeñar Idoia Mendia en Europa, sabedores que lo hemos conseguido, Europa está en Zumárraga y es Zumárraga, y en ese sentido también trasladar y decir de manera nítida que la voz de Euskadi, la voz de Zumárraga en Europa, es Idoia Mendia. Mila esker. Ba, egunon guztioi eta eskerrik asko, Mikel. Tantas veces en Zumárraga para poner en marcha programas de empleo, pero nunca habíamos hecho juntos un acto electoral. Este es el primero que podemos hacer juntos y además lo hacemos en esta plaza espléndida, ¿no? Porque Mikel, para los que no conocéis, aunque aquí en Zumárraga le conocéis muy bien, es de esos alcaldes que no deja de llamar a una sola puerta cuando ve una oportunidad para poder ayudar a sus vecinos y vecinas. Es de esos alcaldes que busca proyectos en los que subir a Zumárraga al carro de la modernidad, del empleo y de la inclusión. Y en estos 4 años puedo decir que hemos trabajado de forma conjunta, de forma muy intensa, trayendo aquí hasta Zumárraga cada idea que surgía en Europa, cada plan europeo, cada programa, cada euro que podíamos ver que podía repercutir en el beneficio de las personas que viven en Zumárraga. Así que pensé que pocos lugares mejores que Zumárraga y poca gente mejor que su alcalde para que la ciudadanía en esta campaña pueda ver con claridad lo que significa Europa y por qué tiene que votar este domingo al Partido Socialista. Euskadik nire konpromisoa du Bruselan bere interesak defendatzeko, aurrera eginarazten digun eredu sozial eta ekonomikoa defendatzeko. Sozialistok erakunde guztietan gaudela, bermatzen dugulako eta Europa, udalerri bakoitzera iristea posible egiten dugulako. Enpresa bakoitzera iritzen nahi dugu, saltoki bakoitzera, langile, bakoitzaren gana, lehiakorrak izateko eta ekonomia berdea eta digitala bidezkoa izateko. Eta horrek, Europa gehiago behar du. Europa indartsu bat behar du, ultraeskuinak nahi ez duena. Alderdi sozialistari botoa ematea haiek geldiarazteko bermea da, baina Euskadiren defentsaren bermea ere bada. Porque los socialistas vascos traemos Europa a Euskadi a cada municipio y defendemos Euskadi en Europa. Porque sabemos trabajar alineados en todas las instituciones en las que estamos presentes. Y somos los únicos que estamos en los ayuntamientos, en las diputaciones, en el Gobierno vasco, en el Gobierno de España y también presentes en las instituciones europeas. Y esa es nuestra mejor carta de presentación y nuestro aval y garantía. Nuestra credibilidad, nuestra capacidad de acordar y nuestra capacidad de que todo lo que se decida en Bruselas tenga también reflejo hasta en el último municipio de Euskadi, en sus empresas, en sus comercios y en el empleo que beneficia a las personas. Y yo sé muy bien cómo defender esos intereses y lo sabe bien nuestro tejido económico porque lo he demostrado a lo largo de todos mis años de gestión aquí en Euskadi. Y ahora pues lo haré desde el corazón de Bruselas, pero con el mismo empeño y con las mismas ganas. Por eso, la mejor opción este próximo domingo es votar
por la candidatura del Partido Socialista, que yo integro. Es la garantía del freno a la ultraderecha, la garantía de la defensa de Euskadi y la garantía de más Europa. Porque en esta campaña, si os dais cuenta, se está viendo a una ultraderecha que se ha venido arriba desde que el Partido Popular le ha concedido la credencial de la gobernabilidad. Lo estaba ya haciendo en muchos ayuntamientos, en muchas comunidades autónomas, en algunos países también europeos, y ahora la derecha les quiere abrir la puerta de las instituciones europeas. Y la experiencia ya nos dice lo que hace la ultraderecha cuando llega a tener poder en las instituciones. Lo que hace es recortar los derechos de las mujeres, recortar los derechos de las minorías, recortar los sistemas de protección social, los buenos salarios, la sanidad pública, la educación pública, las pensiones, y recortar también la Agenda Verde, que es la garantía de futuro que tenemos. Y lo que hacen amplían el odio, amplían la confrontación entre la ciudadanía y acaban con la convivencia pacífica. Los socialistas, en cambio, hacemos justo lo contrario. Pedro Sánchez lideró el movimiento europeo hace no tanto tiempo, que hizo posible los fondos Next, los fondos europeos que tanto bien están haciendo a nuestra economía y a nuestro empleo. Esos fondos son el escudo social que necesitaba una Europa en crisis ante el parón económico de la pandemia y, sobre todo, ante la amenaza económica de los dos gigantes que son China y Estados Unidos. Son 163.000 millones de euros que están llegando a nuestro tejido productivo, que están moviendo el empleo. Por eso tenemos las mejores cifras de empleo en Euskadi, en Zumárraga, en Guipúzcoa, en Euskadi y en España, porque en España estamos también en un récord histórico de personas trabajando y con derechos, 21.300.000 personas trabajando y más de 10 millones de ellas son mujeres. Nunca había habido tantas mujeres cotizando, trabajando en España. Y Pedro Sánchez se empeñó por ese escudo social, por creer en el tejido productivo, por proteger a las personas, a los autónomos y a las grandes y pequeñas empresas, por evitar el austericidio que ya vivimos en la crisis del 2008, que lo único que nos trajo fue más desigualdad. Así que la Europa social que hemos construido en estos últimos años lo que ha traído es más oportunidades. Y es lo que nosotros queremos seguir haciendo en los próximos 5 años, que siga habiendo oportunidades para vivir mejor y para que nuestros servicios públicos sean de más calidad. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, si todo esto ha funcionado, ¿por qué lo quieren frenar? Y lo explica muy bien Milei, el de la Internacional Ultra, que le vimos su cara más dura con aquella motosierra en la campaña argentina. Y lo peor es que los discípulos de la derecha y de la ultraderecha le aplauden a Milei. Y lo explica bien porque él dice que está en contra de la justicia social, están en contra del reparto de la riqueza y están en contra de que Europa sea fuerte. Y quieren, en el fondo, que cada uno se las apañe como pueda, es decir, la ley de la selva nuevamente. Quieren una Europa débil, con empresas débiles, con trabajadores desprotegidos, y lo quieren para que sus empresas hagan negocio. Y en ese camino se están encontrando con un Partido Popular que ha dedicado todos sus escaños en Bruselas a boicotear el progreso de España. Por eso necesitamos todos los votos posibles para seguir construyendo más Europa, con un presupuesto propio más grande, que permita una inversión máxima en los próximos años, con una fiscalidad europea más justa, para tener recursos para seguir transformando nuestra economía, para garantizar industrias fuertes, empresas fuertes que generen buen empleo con buenos salarios, para que el modelo pionero de Zumárraga con la comunidad energética se extienda a toda Euskadi y a toda Europa. Aquí hay que agradecer el empeño especial de José Ignacio Asensio por seguir adelante con este modelo, que es un modelo a extender por toda Europa, porque es un modelo que democratiza la energía, que la hace accesible a toda la ciudadanía. Y queremos unos fondos permanentes para desarrollar la transformación social, que llegue también a la regeneración urbana, llegando a todas las viviendas para su rehabilitación, para que haya oportunidades de empleo de calidad para todas las personas, para profundizar en la inclusión, como hemos hecho aquí en Zumárraga, y para que dejen de señalar como culpables a quienes están en el sistema de prestaciones y se les pueda abrir las puertas para la formación y el empleo.
En definitiva, para que nadie pierda el tren de las oportunidades por la brecha digital y para poner en marcha una estrategia de cuidados europea que no abandone a su suerte a los mayores en la medida en la que van cumpliendo años. Estos son algunos de los compromisos que me llevo a Bruselas. Son compromisos por los que he estado trabajando en la política vasca en estas últimas dos décadas, los que he cumplido y los que seguiré cumpliendo desde el corazón de Europa para defender lo que importa de verdaderamente aquí en Zumárraga y en Euskadi, la Europa social y competitiva que queremos los socialistas, que es justo la que quiere sepultar la ultraderecha con el apoyo del Partido Popular. Y eso es lo que se vota este domingo. Que nadie se quede en casa este domingo, que todo el mundo que pueda votar, que vote. Que nadie que quiera que Zumárraga y Euskadi sigan avanzando, se quede en casa, porque de nada servirá luego arrepentirse el lunes. Así que todos a votar este próximo domingo y entre todos conseguiremos parar a la ultraderecha, votando al Partido Socialista Obrero Español. Eskerrik asko.